Según vestigios ancestrales, las diferentes ceremonias de origen funerario y ritual eran acompañadas al son de las notas de los instrumentos musicales como fuente de energía y espiritualidad. La música a nivel mundial, en todas las culturas, es muy importante, muy vital, porque ha servido como un puente, un nexo, ¿no?, dentro de todas las facetas para poder accesar a ese momento espiritualmente hablando. En lo nuestro no es la excepción, es muy importante. Era una pieza que no podía faltar dentro de lo que son las celebraciones. Es más, en la actualidad también. Así lo demuestran los instrumentos musicales indígenas encontrados a lo largo de la región, entre los que predominan los de viento hechos con barro, arcilla u otro material de la naturaleza. Mitos de nuestros antepasados, en la cultura maya las flautas fálicas se tocaban, eran ceremoniales para celebrar la fertilidad de la madre naturaleza, y pues eran flautas hechas de barro y servían pues para la celebración de la fecundidad. Nosotros tenemos desde el principio del tiempo, de los tiempos, muchas influencias, pero una de las más importantes que queda acá es la de los pipiles, de descendencia náhuatl, ¿no? Entonces, por lo tal, pues tenemos aquí la presencia mucho de instrumentos de percusión. Este tipo de instrumentos eran fabricados y continúan elaborándose con madera, huesos de animales, caña y cuero, entre otros. Según Concultura, los instrumentos más característicos de nuestro pueblo son el pito de carrizo y el tambor. En la actualidad, continúan presentes en diferentes celebraciones. Nuestra música, aunque con influencias de otras culturas, ha logrado resistir 5 siglos de colonialismo. Usualmente los pitos son hechos en bambú. Hay unos pitos que son hechos en PVC, ya ahorita más modernizado, y es mucho más fácil de conseguir. Entonces, este era un pito indio. En nuestro país también se producen y tocan otro tipo de instrumentos influenciados por las raíces suramericanas, como las zampoñas, charangos y bombos, instrumentos que dan paso a un tipo de música más rítmica denominada música andina, que por ser de la región es considerada nuestra. El fuerte mío con el que yo trabajo son las zampoñas, que las zampoñas son todas. Las zampoñas ancas, las zampoñas maltas, las antaras, los toyos, las chulis, los rondadores, las quenas, los quenachos, todas son zampoñas, pero tienen su nombre específico cada instrumento. Por ejemplo, las maltas, estos son unos instrumentos más pequeños que las ancas. Esta es la zanca, o sea, la diferencia es que
el sonido de esta es más agudo que la otra. Luego, el sonido de la zanca es más grave. Voy a tocar la misma melodía con este instrumento. Este artesano salvadoreño tiene 12 años de elaborar estos instrumentos con material sintético. Fabrica en serie para ofrecer sus productos en los mercados de artesanías y excuartel, transmitiendo con su producción artesanal las raíces de nuestro pueblo y del continente.